Hoy teníamos un tema, hay que instalar un tema porque tenemos un invitado. Un invitado. Un gran invitado. Un gran invitado, un invitado polémico. Yo creo que invitado es un tipo de la casa ya. Es un profesor que nos ayuda a tener otra mirada de la vida. Tú habías instalado un tema en el grupo de WhatsApp, que era los despidos, tenía que ver con... Exactamente, porque está tomando mucha importancia en estos últimos días y en estas últimas semanas una propuesta de proyecto de ley está tomando importancia. Que planteó la diputada Camila Vallejos con respecto a reducir las horas laborales durante la semana. Actualmente en nuestro país la legislación nos indica que la jornada laboral es de 45 horas a la semana. Lo que propone Camila Vallejos es de 40. Bajarla a 40. Que en un principio se declaró inconstitucional. Claro. O sea, la Cámara lo declaró no admisible. No admisible. Porque era inconstitucional. Es decir, contradecía lo que dice la Constitución respecto a que no se puede fijar tarifas del sector privado, no se puede afectar a remuneraciones. Eso quedó inadmisible. Bueno, y el gobierno planteó que no era una ley o no era un proyecto de ley que ellos estuvieran apoyando ni estuvieran patrocinando porque no estaba dentro del programa, cosa que claro, es no está dentro cierta. De la agenda. Pero después Camila Vallejo se las arregló para que lo declararan admisible. Exactamente, porque la pega de los legisladores y los diputados, senadores, es presentar leyes que vayan en beneficio de la comunidad. Weá. Bueno, este es uno de ellos. 40 horas la jornada. Bueno, esa es una arista de todo lo que se está hablando con respecto a los trabajos. Pero para esas 40 horas, ¿tendré que trabajar? Porque se supone que también quieren que el viernes sea feriado, o sea, dentro del fin de semana también. Entonces para eso tendría que trabajar de lunes a jueves 12 horas. ¿Quién dice eso? Tu mamá. Pero amigo, otra vez. Bueno, la cosa es que se han hecho encuestas, se ha preguntado en el mundo especialistas en otras partes, en otras latitudes. ¿Cómo que? Y han dicho, por ejemplo, un profesor de la Universidad de Michigan. ¿Ya? ¿Qué dijo el caballero? Inventé la universidad. Pero la universidad me queda afuera. Eso fue lo que dijo el primer día de clase cuando llegado su horario de trabajo, las puertas todavía no. Dijo. Uno de los académicos de. ¿Suele el sueldo de los profesores? De la Universidad del Mar dijo lo siguiente. No, pues dijo que ningún país desarrollado tiene una jornada de 45 horas y que valía la pena tomar en consideración este proyecto de ley. Ya. Yeah. La pregunta es: ¿somos un país desarrollado? No. Ya. Evidentemente, claro que sí, no. Evidentemente. Bueno, se cerró ese tema. Hoy que te sale bonito. Vamos por la otra. Evidentemente. Hoy día vamos a estar conversando con el doctor Carlos Sarga, que viene de un largo periplo de Estados Unidos. Doctor Carlos Sarga, le damos un fuerte aplauso. ¿Cómo lo hacemos que se vea en cámara o no? No sé. ¿Qué prefiere usted, doctor? Que no. ¿Quién no quiere por su obesidad mórbida? No prefiere verse. Que está. Oye, cuán tierno con la visita, bro. No lo trates. Que parece que comió muy bien en los Estados Unidos. Déjenlo tranquilo. ¿No quiere pasar? ¿No? El doctor Carlos Sárraga Gómez es académico de la Universidad Complutense de Madrid. Es también académico de la Universidad de Chile. También es licenciado en ciencias políticas y sociales. Y es experto en desarrollo de políticas públicas en países del tercer mundo. Así es. Bueno. ¿Lo dije bien? ¿Di bien los comentarios? Correcto. Correcto, sí, está correcto. Nos acompaña hoy para abordar brevemente este tema y exponer su opinión. También es analista internacional. Doctor Carlos Sarga, bienvenido a... Oye, un aplauso para el profesor. Nuevamente, un fuerte aplauso. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Como siempre, yo ya me puse serio ya. Uh-huh. ¿Cómo está, profesor? Tanto tiempo que no lo veíamos. Bueno, yo estoy muy bien, triste por la condición en la que recojo Chile. Yo la verdad tenía esa esperanza de que el país avanzara en pos de una progresión social y económica un poco más inteligente. Pero me he dado cuenta que no, me he dado cuenta que mucha gente o no escucha el programa o simplemente no me escucha a mí. Y es una tristeza feña, la verdad, tristeza. Doctor Carlos Sarraga, antes de ir al tema directamente, usted viene de un periplo por Estados Unidos.
Brevemente su opinión respecto a lo que ocurrió en Siria, los bombardeos por parte de Estados Unidos a Siria. ¿Es real lo de las bombas químicas, el ataque? Absolutamente no. Absolutamente no. Así no, es. Categóricamente. ¿Qué no es cierto? El ataque con bombas químicas. A ver, no fue un ataque de bombas químicas. Lo que pasa es que claramente es una manipulación mediática. ¿Ya? Bueno, yo en un momento yo quise hablar de eso. Yo sé que en este momento hay cosas más importantes que atañen a Chile. Uh-huh. Pero lo que yo te puedo decir es que yo estuve trabajando en el proyecto de higienización de Siria. A mí se me ¿cómo? Se me preguntó. ¿Perdón? ¿Perdón? De higienización. De higienización. Lo que ustedes vieron ahí es un método de higienización masiva para el incremento de la calidad de vida en zonas donde hay mucho polvo tierra en el fondo y donde hay una baja presencia de agua. Yeah. La manipulación mediática e ignorancia sobre este tipo de ciencias de vanguardia es lo que ha hecho pasar manifestaciones de felicidad y muestras de agradecimientos por dolor y muerte. La gente que usted ve ahí no está muriendo. Es gente que está. Es una forma cultural de ellos de dar gracias, de estar felices, en éxtasis. Es similar al éxtasis. Profesor, discúlpeme que lo interrumpa tan pronto en lo que usted está presentando acá. Si bien entiendo lo que usted está planteando, es que lo que ocurrió, que todo el mundo conoce como un ataque químico a Siria, por el cual Estados Unidos tuvo una acción unilateral, era un. Un baño. Un baño higiénico para la gente de Siria. Exacto, un baño químico. Pero para limpiarlo. Exactamente. No era para... Pero ¿y por qué la población tenía convulsiones? ¿Hay gente que murió? No, nadie murió, no fueron convulsiones, Oscar. Lo que usted vio fueron muestras de éxtasis, de felicidad. Había gente que no se lavaba hace 3 semanas. Hoy día Siria es un país que ha reducido... ¿Sabes qué? Mira, disculpe, doctor Zárraga, que estemos... ustedes tampoco. Sí, disculpe, doctor Carlos Zárraga, con todo el respeto que le tenemos, no sé si nosotros estamos preparados para escuchar una cosa así. Yo creo que es mejor que pasemos al siguiente tema. Ningún problema, yo estoy esperando a poder recaudar un poco más de información y que los medios empiecen a hablar más de esto para poder opinar. Y que sabe lo que pasa, que usted, con lo que usted dice, es muy radical. Entonces, para nosotros, por lo menos yo que vi unas imágenes terribles, pues creo que no terribles. No sé, yo jamás he encontrado terribles expresiones de agradecimiento porque pero... sabes que no es la primera persona que escucho, o sea, yo he escuchado este argumento en otras personas, teorías conspirativas prácticamente. Sí. Entonces, mira, quería saber brevemente lo que pensaba usted, doctor Carlos Zárraga Gómez. ¿Pero qué es lo terrible, doctor? Pero cambiamos el tema. Pero sí, la pregunta es, ¿podemos en una oportunidad más preguntarle si cuando tenga más información? Por supuesto. Yo feliz de poder entregar un poco más, de iluminar un poco más a la gente sobre las manipulaciones mediáticas. Y lo terrible, Oscar, es la ignorancia. Eso es lo terrible. Bueno, ¿cuál es el tema entonces volvió, que él trae? ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy, el tema real? La verdad, acá en Chile se podrían hablar de tantas cosas, pero quise traer algo más contingente con respecto a la propuesta de Camila Vallejos con respecto a disminuir las horas laborales. Uh-huh. Yeah. Como ustedes sabrán, el gobierno de manera muy adecuada quiso poner un freno a esto y lamentablemente la ideología por la cual participa hoy día Camila Vallejos está intentando doblarle la mano al gobierno, y lo más triste es que seguramente lo va a lograr. ¿Pero porque es bueno que el chileno trabaje menos? Al contrario. Tenemos que recordar que Chile y su condición genotípica es conocido como... la cuenca histórica de Chile está hecha de obreros trabajadores. Bueno, eso es verdad. Eso es porque están tus genes, Oscar. Están sus genes. Trabajar. Ser obreros. ¿Pero solo de Chile o de la región? Chile en particular. Hay varios países y culturas en el mundo que comparten esto, que comparten en el fondo lo mismo que Chile. Claro. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo que el pueblo judío nació para poseer y gobernar y ser dueños de empresas, porque esa es su condición. Ellos nacieron para eso. Ellos están genéticamente predispuestos a eso. Versus Chile, que nació para trabajar lo ajeno. Ya. ¿Mm? Sí. Hasta ahora... Le encuentro la razón. Claro.
¿Sí? ¿Y? Me parece muy bien, o sea, creo que hay un grado de intelectualidad en ti, Oscar, que claramente, o sea, entiendo, yo sé que tú eres una persona visionaria, por eso trabajas duro, porque eres un trabajador obrero chileno. Yo te podría decir que nosotros hemos intentado volver a la dinámica, ya que está comprobado con exámenes y con encuestas a nivel social, ¿ya? De que 10 minutos de colación y una visita diaria al baño comunal por día laboral debería ser más que suficiente para que una persona pueda trabajar durante 10 a 11 horas diarias. Pero eso no es reventar al trabajador. Al contrario, es darle felicidad. Pero espere, doctor Carlos Arraga. Trabajador, estamos hablando de trabajador chileno. Exacto. O sea, Chile se puede comparar con naciones como, por ejemplo, el antiguo Egipto. Ya. Que, de hecho, yo les tengo un dato muy interesante. El gran historiador sociólogo Plutarco Corbalaván logró demostrar que los chilenos provienen realmente de Egipto. O sea, la esclavitud está en la sangre del chileno. Trabajar duro sin descanso los conecta directamente a la construcción de las pirámides y le otorga, los justifica como seres vivos, en realidad. Eso es lo que logró demostrar Plutarco, es algo pero completamente vanguardista. Hoy estoy estupefacto. Bueno, yo recuerdo un poco que el profesor antes ya nos había comentado que las personas nacían designadas para sus labores. Exactamente. Claro. Por lo tanto, ahí nos estamos recordando a programas pasados. Ahora, usted está hablando de una serie de medidas, aparte de el horario, el tiempo para colación de 10 minutos, dijo. Exacto. Y también se extender la jornada laboral, o sea, va en contra de lo que se está planteando como un avance acá en Chile. Es que no es un avance, es un retroceso. Yo voy a dejar algo bien claro, ¿ah? Camila Vallejo lo que realmente busca es impulsar la destrucción social en Chile. Eso es lo que su corriente ideológica históricamente siempre ha querido lograr. En el fondo es llevar al mundo a un estado de caos total y perpetuo para que ellos puedan gobernar una pila de basura, en el fondo. Ellos quieren ser reyes de basura. Un mundo completamente sin orden. ¿Basura son las personas que trabajarían menos? No, el pensamiento que comparte Camila Vallejo, algunos dicen que Max Kitral también comparte un poco su ideología, yo no lo sé, la verdad. Profesor, ¿y qué pasa con la vida familiar de este obrero? Claro. Muy buena pregunta. En zonas de gran avance laboral, como la ciudad eslovaca de Coroseo, las mamás incluso trabajan por ley de manera temprana con sus bebés en cabestrillos, para que a muy temprana edad los bebés tengan un contacto directo con lo que es el trabajo, para que abracen su condición de trabajadores. Estos morrales que tienen, por ejemplo, que se pueden ver similares en Bolivia, los usan allá con el único propósito de que los bebés tengan un contacto con picar piedras, con ser temporeros o simplemente con trabajar. Entonces eso derrumba la política que se está ejerciendo hoy en Chile con respecto a las cunas para las madres que tengan... Eso es negociado. Las salas cunas, la verdad, no aportan en nada. Solamente incentivan la flojera. Incentivan a que las mamás no se hagan cargo de sus hijos. Incentivan a que los padres no se hagan cargo de sus hijos. Los hijos no son molestia. Los hijos son futuros trabajadores. Las salas cunas no deberían existir. Mira, estoy... ¿Sabes que no sé si colapsado? Nosotros estamos muy poco preparados, somos muy subdesarrollados para entender este tipo de pensamientos de vanguardia, pero... Veamos qué opina la gente en Twitter también. Veamos, pues. Profesor, le vamos a dejar ahí un segundito porque vamos al Twitter a ver cómo se manifiestan nuestra audiencia. Por supuesto. Sí. @40chileoficial, el hashtag pongámonos serios. ¿Qué dice? Dice, nada puede hacer contra la naturaleza del chileno. Grande doctor Zárraga, dice Rodrigo. Hay opiniones... Susanita dice, qué vergüenza que les paguen por hablar estupideces y mofarse con la situación de Siria. Nosotros, yo creo que no nos mofamos en ningún minuto. Es más, no cambiamos de tema porque consideramos que no las opiniones no estaban a la altura del debate. Chaitenina Lovers dice que fome su invitado. ¿Los niños desde qué edad debiesen trabajar? Pregunta Rodrigo. En general, Japón logró en la época feudal, logró llegar con una edad muy precisa para que los niños lograran encontrar una edad muy ad hoc al trabajo. Y dependiendo de las condiciones físicas del niño, solía ser entre los 5 y los 7 años. Pero eso tiene que ver un poco con la alimentación. Yo creo que en Japón la alimentación es un poco más balanceada. Acá en Chile hay harto porcentaje de niños con obesidad. Por lo tanto, ¿a qué edad un niño estaría bueno para trabajar acá? De hecho, la obesidad infantil es tremendamente beneficiosa para el trabajo. Tú sabes que
¿Alguna vez tú has visto un físico-culturista que tienen prácticamente casi ningún índice de grasa? Claro. Sí. Los físico-culturistas realmente no pueden extender su fuerza por momentos prolongados, porque la grasa es una es uno de los elementos necesarios para sustraer energía en el cuerpo. Energía, claro. Por lo mismo, cuando tú ves a los pesistas, a los levantadores de peso olímpicos, son generalmente ricos en grasa. Claro, más robustos. Un niño de 5 o 6 años con obesidad perfectamente podría levantar piedras en Chuquicamata. Danilo Tapia dice, entonces por genética el chileno no es flojo ni borracho ni quiere todo regalado. En este caso lamentablemente no debería ser así, pero con estas políticas vanguardistas prácticamente New Age, sí, lamentablemente el chileno se ha transformado justamente en eso. Y no debería ser así. Francia Lizama dice, en un país como Chile donde la gente entiende la mitad de lo que lee o escucha, no pueden traer al doctor Zárraga. Es asqueroso. Bueno, ahí doctor, perdón, yo tenemos, nosotros tenemos opiniones. La obligación de leer los sí, mensajes como son. Yo estoy de acuerdo, es una radiografía nacional. Los que están a favor y los que no. Estoy de acuerdo, es una buena radiografía nacional. Mijael Nabón dice, una vergüenza hacer humor donde no hay, burlándose del ataque químico en Siria con el doctor Carlos. Nosotros no nos burlamos. Nada, seguro. Pauli dice, me cayó mal el doctor estúpido. Doctor, ¿hace cuánto tiempo usted está acá en Chile? ¿Cuándo llegó? En este momento yo llevo ya prácticamente una semana. ¿Una semana? Sí, así es. El Memo dice, totalmente de acuerdo con el profesor, menos hablar y a trabajar, chileno flojo y borracho. Mira, desde el espectro sociológico... Mira, hay gente que piensa como usted. Sí, es gente que ha estudiado, seguramente alguien que estudió afuera. Lo más probable. Doctor, ¿y qué le parece a usted? Vamos entonces de lleno a la medida. La medida indica bajar de 45 a 40 horas. Efectivamente, ¿hay algún aumento en la productividad? Mira, esos son... Con una hora diaria, digamos. Esos son mentiras. O tú vas a encontrar pseudo estudios de que dicen que los países que trabajan menos producen más. No producen más, son países que realmente mendigan a los países que trabajan. Por eso que ellos dicen que producen más, pero no producen nada. Los que producen son los 5 o 3 personas que realmente hacen todo el trabajo, que dejan mutado el resto de las personas. Pues profesor, y sería bueno que estas empresas ahora hicieran como, entre comillas, unos mini hoteles dentro de su empresa para que el trabajador no pierda tiempo a trasladarse a su casa, sino que se quede ahí. Tiene un punto. En algún momento en Chile eso se logró hacer en las salitreras, donde la gente vivía en su lugar de trabajo y funcionaba fantástico. Chile vivía una condición de bonanza, pero estupenda. Hay que recordar que el rol del chileno es tremendamente importante. Muchas veces me dicen a mí de que, ¿qué es lo que yo estoy apuntando? ¿De que el chileno no puede ser dueño de nada? Es todo lo contrario, el chileno debería adueñarse de su llamado de trabajar. Es una función necesaria en el mundo. ¿Para qué estamos con cosas? Hoy día existe gente que nació para manejar el mundo, sino el mundo se iría abajo. Y hay gente que nació para trabajar para esas personas. La existencia del chileno es rescatable. Ellos se deberían llenar de orgullo de tener un propósito tan noble como ser el apoyo de la gente importante. Mira, y hay mucha gente en Twitter que piensa, no, y lo peor de todo es que hay mucha gente en el país que piensa como usted. Yo lamentablemente no estoy de acuerdo en lo que usted está anunciando. Yo creo que hemos discrepado desde que ha sido invitado a este programa, hemos discrepado en todos los temas. Sí. Hay gente que pregunta acá si está actuando o él piensa así. El doctor Carlos Zárraga no está actuando, es su opinión. Él claro. Está en un espacio para que se genere debate, para que la gente pueda reflexionar. Yo por mi parte no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con usted, básicamente porque yo siento que el trabajador, independientemente que fuera así nuestra historia, necesita obligatoriamente un tiempo de descanso y también un tiempo de calidad para estar con su familia. Bueno, yo creo que el ejercicio de empezar a rebatir lo que el doctor plantea no es correcto, porque nosotros acá estamos aprendiendo algo que usted nos quiere manifestar, nosotros tenemos que escuchar y ahí nosotros... Esteban Pavel dice, el doctor es un perfecto idiota. Mira. Bueno, tú sabes que cuando empieza el insulto se acaba el argumento, así que no me preocupa. Ahora... Mira, respondiéndole a toda la gente. Mira, qué bien. Yo les quiero... Yo en el fondo yo no vine acá a provocar disgusto. Yo les vengo a entregar algo que les va a servir para su felicidad. Se podría decir que es la clave de felicidad del chileno. Desde el espectro sociológico, el chileno solo encuentra tranquilidad o la va a encontrar cuando logra ver a su patrón triunfar. Es decir, cuando tú ves al patrón
andar en el auto del año, el chileno se siente contento porque puso su grano de arena. Es un orgullo ver al patrón andar en el auto, porque tú fuiste parte de eso. Eso provoca felicidad al chileno. Seguimos conversando, pongámonos serios. Se apropia de la sensación de logro del... Así es. Perfecto. Así es. Ese Lexus del año, ese Porsche Cayenne del año que tiene tu patrón, tú fuiste parte de eso, Feña. Voy entendiendo un poco la dinámica del proceso. Igual entiendo, pero no comparto. Voy entendiendo hacia dónde va, pero no comparto. Es difícil, amigo, es difícil. Imagínate nosotros acá, esta persona ha viajado tanto. Bueno, nos vamos a una pausa comercial aquí, pongámonos serios. Lo mismo que hace 2 años en Twitter. No han aprendido nada. Vamos. No han aprendido nada.